Nos encontramos en la Plaza de la Constitución del municipio de Natagaima, al sur del departamento de Tolima, un municipio eminentemente agrícola y ganadero de esta región. Vamos a contextualizar en la sentencia T254 de 1994 en lo referente a los procesos de autonomía y jurisdicción indígena, diversidad de las etnias de la región. La sentencia T254 del 94 hace referencia al caso del señor Ananías Narváez, en la cual se presentan situaciones de vulneración de derechos humanos. Situaciones que se presentaron en el resguardo del Tambo, que está ubicado en los límites entre el municipio de Coyaima y Natagaima. Dentro del municipio de Natagaima, todos los procesos indígenas nacen desde el autorreconocimiento gracias a la Constitución de 1991. En estos momentos ya existen organizadas 49 comunidades, de las cuales 29 son resguardos y las otras 20 son cabildos. En estos momentos todas las comunidades, sean cabildos o resguardos, como decía anteriormente, se basan en un sistema donde hay una elección anual de lo que llamamos la Junta Directiva. Esta figura es la elección de un gobernador indígena, que es exactamente el representante legal y es el vocero ante el exterior de la comunidad. También hay un, llamémoslo así, subgobernador o gobernador suplente, que es el que haría las veces y representaría al gobernador si era por alguna razón, digámoslo así, una calamidad, una enfermedad, algo, no puede asistir a una reunión o hacer cualquier tipo de gestión. Ya sería, obviamente, por orden del gobernador indígena. Existe también un tesorero, que es el que lleva lo relacionado a los ingresos, gastos y todas las salidas y entradas de dinero que tiene la comunidad, por la razón que sea. También existe un fiscal. El fiscal es el encargado de estar, como lo indica, pendiente de las actividades dentro del territorio de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad indígena, para después poder afrontar las pruebas acusatorias o en defensa de cualquier proceso. Nuevamente lo repito, al interior de la comunidad o en su defecto hacia la parte externa del resguardo o cabildo. Existe también un alcalde. Este hace las veces de autoridad que va a apoyar al fiscal, dependiendo las actividades de las pruebas que se necesiten. Y también siempre toman los alcaldes una figura como el jefe de trabajo, el organizador de las mingas, de las jornadas de trabajo que hay en la comunidad. El alguacil es el que de primera mano va a hacer el llamado de atención al integrante de la comunidad si tuvo alguna falla o algún tipo de incidente. Todas las alcaldías o entes gubernamentales siempre poseen los listados de los gobernadores y de esa manera los pueden convocar para las reuniones que sean necesarias, digámoslo así, socializar un proyecto agropecuario o invitarlos a algún tipo de evento, de exhibición, etcétera, etcétera. Bueno, en el plano económico, todos siempre, en el momento lo citamos ahora detrás de cámaras, las comunidades indígenas siempre, más que indígenas, somos indígenas campesinos también. Entonces, esto, la mayoría, hablando de los resguardos de Natagaima, ellos tienen producciones de plátano, tienen ganadería ovina, tienen ganadería también, obviamente, bovina, que es bastante grande. En promedio hay resguardos que pueden llegar a tener 50, 80, 100. Hay unos que están bien metidos en el cuento y tienen hasta 250 cabezas de ganado. Y obviamente siempre existe dentro del resguardo la figura de un comunitario, es decir,
dentro del comunitario puede haber un número determinado de bovinos que es de toda la comunidad, que si se le va a dar algún tipo de manejo, llamémoslo así, que lo van a vender o que vamos a de pronto a beneficiar a los integrantes con algo de dinero, en algún auxilio para mercados, para salud, para las necesidades básicas, entonces se citará siempre y todo se maneja bajo la figura de una asamblea general. Cabe resaltar que todas las comunidades de Natagaima están afiliadas a 4 asociaciones: el CRIP, que es el Consejo Regional Indígena del Tolima; la CID, que es la asociación la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima; la FICAD y la ARID. Aquí en el sur del Tolima existieron, llamémoslo así, 4 resguardos fundadores. Ellos se fundaron al reunirse varias personas que decidieron decir y aceptar que eran indígenas. Luego de, llamémoslo así, una reunión, ellos crearon sus territorios, se fundaron como comunidades, ya tomándose determinado territorio en sus respectivas veredas, llamémoslo así, o municipio. Entonces aquí en el municipio de Natagaima fue un resguardo tradicional, que es el resguardo de Tinaja. Los demás comunidades se fueron gestando, pero gracias, repito, a la Constitución del 91, por autorreconocimiento se formaron muchas otras comunidades. En su tierra han tenido los derechos humanos, en el proceso político y administrativo. Bastante, porque después del 91 se organizaron estas asociaciones, como el CRI de la CID. También obviamente todas en estos momentos, si hablamos de las comunidades de Natagaima, estamos afiliadas a la UNIT, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Entonces desde ahí hubo intervención, tanto por parte del gobierno, Ministerio del Interior, y obviamente también por entidades extranjeras que vinieron y socializaron todo este tipo de proyectos dentro de ellos. Ayudaron a los estudios sociopolíticos, a la caracterización. Hay algunas comunidades que ya tienen sus planes de vida, entonces eso fue gracias también al apoyo de estos centros. Doctor Delgado, entendemos que hay un resguardo acá que hace frontera con Coyaima, que es el resguardo del Tambo. Entendemos que lo divide una quebrada y que tiene comunidad en ambos sectores. Cuéntenos algo de ese resguardo. Pues la verdad, se refiere usted al resguardo del Tambo. Ese resguardo es un resguardo que posee, como lo acredita usted, personas en el tanto Coyaimunes como Natagaimunes. Tienen un territorio ya establecido, es uno de los primeros resguardos que se fundó. Y pues vienen desarrollando actividades de cultivo, de cría de ganado, etcétera, etcétera. Gobernador, muchas gracias. Toda su instrucción, de alguna manera, su claridad que ha tenido con el proceso, y muchas gracias. Y le reiteramos, eso es un proceso de carácter educativo en el que tratamos de contextualizar los pormenores de la vida indígena en el sur de Tolima, teniendo en cuenta de que es una región que tiene una altísima influencia, por no decir una dependencia casi total del sector indígena. De nuevo, mil gracias, muy amable, y estaremos posiblemente más adelante recurriendo a ustedes por alguna claridad. No, muchas gracias, muy amables. Bienvenidos a Natagaima, y son ustedes unos natagaimunes más. Espero que nos sigan acompañando. Gracias. Gracias. Estamos a la entrada del resguardo indígena El Tambo, donde venimos a hacer un proceso de contextualización en lo que tiene que ver con las etnias indígenas. En Colombia existen 102 pueblos indígenas, de los cuales existen 87 vocablos. De ellos tenemos una descendencia directa hacia ese sector en lo que corresponde a los Pijaos, a los Coyaimas y a los Natagaimas. Según el libro Josué Bedoya, Contextos del Tolima, hace la referencia en que ellos vienen de la familia Caribe, que son Coyaimas, Natagaimas y en esa misma línea también los Pijaos. Los Pijaos ya fueron
borrados del mapa, por llamarlo de alguna manera, fueron desaparecidos, únicamente nos quedan los indios Coyaima y los indios Natagaima, que habitan, como su nombre lo indica, en el territorio de Coyaima y el territorio de Natagaima. El resguardo al cual estamos haciendo referencia, el resguardo del tambo, está ubicado en la frontera entre Coyaima y Natagaima. Pero todo su proceso de distribución y comercialización lo hacen en el municipio de Natagaima y su proceso documental lo tienen en Coyaima. El fallo de tutela que estamos analizando en este momento y contextualizando hace referencia a un proceso nacido en Coyaima del señor Ananías Narváez y el entorno que estamos mirando es precisamente el ingreso al resguardo, el cual desafortunadamente no hemos podido ingresar por la situación de orden público que va a quedar, está quedando descrita dentro de este trabajo que venimos realizando. Buenas. Doña Elena, quisiéramos preguntarle cómo funciona la jurisdicción indígena y cómo funciona la jurisdicción ordinaria dentro del resguardo. Bien, primero que todo, pues mi nombre es Elena Cupitra, soy integrante del resguardo indígena El Tambo, un resguardo que está constituido hace 30 años. Este resguardo se constituyó por las vías de hecho. En aquel entonces no había los diálogos con el gobierno para adquirir las tierras, entonces entramos fue por unas escrituras ancestrales que se tenían, sí. Por eso adquirimos el territorio. Bueno, la jurisdicción indígena funciona dentro del territorio según los usos y costumbres. Usos y costumbres. Pero a veces los indígenas nos vamos en el mal costumbre, que no es legítimo, sinceramente, ahí no hace parte dentro de esta legislación. Es eso, ¿cómo se llega a una elección de cabildo, cierto? Por unanimidad o por mayoría, pero que estemos todos juntos, no que hayan un 80% y el resto falte, o que porque aquellos no están de acuerdo conmigo entonces no los convoco. No, tiene que estar ahí porque las firmas tienen que estar todas registradas para una elección. Todo el manejo de transferencias tiene que ser de acuerdo a la necesidad que haya dentro del territorio. Si es en educación, mirar prioridades, quienes están realmente más necesitados, porque obviamente todos necesitamos, pero hay unos que están más necesitados que otros. Sí. Por ejemplo, dentro de las mismas familias de la comunidad hay algunos que no tienen absolutamente con qué comprarle a sus hijos, sus niños, sus zapatos. Y es donde hay que mirar que a esas familias son las que hay que apoyar, hay que ayudar. Y porque esos recursos de transferencia son que los da el Estado precisamente para eso, para que cubran una necesidad social. La distribución de territorio sí tiene mucho que ver, que tiene que ser todo equitativo. Equitativo con todos, porque es que una familia no se compone de los titulares, ¿cierto? Los que estuvieron en aquel tiempo de fundadores del resguardo, pero no hay que desconocer aquellas familias que se vieron formando. Por ejemplo, si yo entrego a mis hijos chiquitos, en 30 años ya son adultos con familias constituidas, que son las que también hay que tener en cuenta a esos jóvenes. Y la distribución, por ejemplo, que si dieron tanto hectáreas, por ejemplo en mi resguardo, hablamos del tambo, que se distribuyó todo el territorio, se dejaron solo 25 hectáreas comunitarias y el resto está parcelado. Obviamente que de lo mío tengo que sacar parte para mí, sí, y decir, esta hectárea es suya, esta es suya, o trabajar conjuntamente. Pero resulta que allí los abuelos han desconocido a los jóvenes. Los mayores no, se cuentan solo los
solo los fundadores, pero no se quiere tener en cuenta la juventud, y ahí es el problema. Ahí es el problema porque la familia se creció. En ese entonces éramos 47, ahora somos 137 familias, hasta hace 3 años. Doña Elena, perdón que le corte, ¿de dónde viene el que ustedes hayan tomado la palabra el tambo? El resguardo del tambo, bueno, eso viene de una vereda que se llama el tambo Corcín. Desde la existencia se llama el tambo. Pero ¿cuál es la historia de aquel tambo? Aquel tambo es el que tiene la historia que como queda ahí vecino con Guaguarco, con la quebrada de Guaguarco. Entonces arriba hay un cañón de agua, un salto de agua que cae a Guaguarco, el salto, Guaguarco. Entonces, ¿qué dice la historia, no? El mito, la leyenda. Que cuando, en tiempo que los espíritus estaban aquí, que jugaban en el agua, se bañaban, bueno, hacían como los rituales de ellos en sus temporadas, ¿sí? Entonces se escuchaba mucho el sonido de tambores. Entonces, en ese sector era donde se escuchaban los tambores, el sonido. Entonces, de ahí depende de que mucho tambor, entonces se quedó el tambo. La vereda del tambo nace porque eso viene desde ancestralidad. Desde los ancestrales, hace mucho tiempo. Doña Elena, en el momento de aplicar la justicia, ¿ustedes lo hacen de manera autónoma o tienen alguna linealidad con la justicia ordinaria o con el Estamento Nacional? Bueno, la aplicación de justicia dentro del resguardo, ¿en qué consiste? Nosotros elaboramos un reglamento interno, se llama reglamento interno, que esa es nuestra legislación, nuestra... Carta magna. Sí, la carta de ley interna. Pero ella no está desconociendo la Constitución Nacional. Está amparada por la Constitución. Todo nuestro reglamento está amparado por la Constitución y se hace de acuerdo a ello. Pero si vamos basados en algunas cosas, por ejemplo, en costumbres, ¿no? En costumbres de que si podemos nosotros aplicar una justicia interna, pues listo, sacamos el reglamento. Miramos qué delito cometió la persona, ¿cierto? ¿Qué delito cometió? Y en el reglamento nos está diciendo qué penal es la que corresponde. Pero la verdad, lastimosamente, eso se ha ido perdiendo. ¿Qué facultades tiene la Junta Directiva y la comunidad para sancionar a las personas? O sea, cometen una infracción, una falta y digamos, ¿cómo es ese sistema? Primero la Junta Directiva se reúne la comunidad. ¿Cuál es el proceso que se hace cuando se comete algo? Bueno, allí se ha saltado algo importante, porque resulta que lo correcto es primero que lo tomen los directivos. Según lo dice el reglamento, primero los directivos, pero nunca se ha hecho allí. Se ha saltado como esa parte y primero han llevado el problema a toda la asamblea. Ustedes saben que cuando están todos, las opiniones son diversas y entonces no dejan hacer un proceso. Porque si usted es mi prima, si usted es mi compadre, yo no voy a dejar que lo sigan. Yo tengo que abogar por ustedes. Entonces allí salió el otro y no se hizo justicia. Pero la organización creó un órgano jurídico que se llama Tribunal Superior Indígena. ¿Y cómo está conformado el Tribunal Superior? Ese se ha nombrado en los congresos indígenas. En los congresos indígenas se nombró este cuerpo jurídico precisamente por los delitos que se estaban quedando impunes dentro de la comunidad. Por los delitos que se estaban quedando en impunidad dentro de la comunidad, se nombró ese órgano jurídico. Pero ¿quiénes van al tribunal? Esas comunidades donde se les sale de las manos ya el proceso interno. Entonces dicen, no, aquí ya no más porque no hicieron justicia, entonces saltamos allá. Muchas veces el mismo gobernador dice, bueno, ustedes no me hicieron caso aquí, se trata al tribunal. El tribunal es la segunda instancia. ¿Hace cuánto nombraron el tribunal? El tribunal tiene 12 años de existencia. ¿Y lo conforman indígenas, los mismos miembros de los resguardos? Líderes de los resguardos. ¿Pero de todos los resguardos del municipio? Sí, del departamento. Del departamento. Doña Elena, con respecto a la aplicación de la ley, no hay muchas comunidades indígenas que aplican, que se escuchan.
escucha que aplican destierro. ¿Han aplicado alguna vez el tema de destierro o cómo tratan ese tema? Esas son, creo que, las máximas penas. Sí. Son máximas penas, pero es que en Colombia no existe la ley del destierro. En el Tambo ya han habido, se hicieron 8 cartas de destierro y entre ellas estoy yo, que soy víctima de destierro. Precisamente por no estar de acuerdo con los malos manejos, por no estar de acuerdo con lo que venimos hablando, de que las cosas tienen que ser equitativas, de que tienen que ser como lo dice el reglamento y no como yo quiero, sino como lo diga el reglamento. Me gané el cariño de la comunidad por ser parte del tribunal. Yo fui coordinadora del tribunal en el 2014. Entonces, eso marcó mucho, porque la aplicación de justicia en el tribunal tiene que ser así. No tiene que ser así. Mucho. Ese hecho de que usted sea víctima de destierro, ¿tiene algunas otras implicaciones, además de que, bueno, me imagino que le quitarían lo que es el territorio, la propiedad, o qué implicación tiene para usted? Sí, no solo a mí, a las 8 familias, 9 familias que fuimos desterradas del recuerdo, claro, pues la tierra no nos la pueden quitar porque eso es un derecho que tenemos desde la creación de la comunidad. Empezaron por sacarnos del censo para hacer efectivo el destierro y que ya no hiciéramos parte de allí, pero afortunadamente pues nosotros no nos pusimos a pelear con ellos como querían, porque querían buscarnos en un enfrentamiento físico. Nosotros no lo hicimos, nosotros nos pegamos de la ley ordinaria y de la ley divina. E igual colocamos una acción de tutela, es decir, tocamos varios entes, primero con ellos. Segundo con la organización. Bueno, la organización no nos prestó atención porque para ellos zafarse esa responsabilidad, pasaron una carta donde querían ser desvinculados de la organización a la que pertenecían, para que no los tocara la organización ni los tocara el tribunal. Entonces ahí hubo un mal manejo también de los dirigentes de ese momento, que les dijeron váyase, cuando no era unanimidad la decisión. Habíamos 13 familias, que entre las 13 familias colocamos 42 cabezas de familia, ¿cierto? Teníamos personal y dijimos, no nos vamos, y no nos vamos. Sin embargo, el presidente de la organización en esa época llegó y váyanse. Doña Elena, ¿usted recuerda en la trascendencia que tiene el resguardo, cuál fue la primera familia desterrada, cuál fue la primera familia desplazada? Sí, hubo una primera familia que eso fue en el 1900, esto fue en el 93, fue Ananías Narváez. ¿Por qué razón lo desterraron a él? A Ananías lo desterraron que robaba plátanos, robaba ovejas, robaba gallinas, supuestamente, pero cuando fueron a la aprobación de hechos, pruebas no había. Eso pasa en las comunidades. Cuando una persona cae mal, le buscan cualquier cosa. Pero es que la ley ordinaria, ¿cierto? La ley de afuera no opera con lo que yo diga, yo tengo que mostrar. Sí, las evidencias, los hechos. Sí. Claro. El derecho es probatorio. Eso quiso hacer ahora la comunidad con nosotros. Decirnos, ustedes nos robaron, ustedes nos hicieron. ¿Cómo va a creer que a esas alturas yo me hubiera robado 1.000.000.000 de pesos de resguardo? Si yo tuviera 1.000.000.000 de pesos, no estaría en el resguardo, no estaría ni por aquí. Estaría dándome mejor vida en una ciudad, en otra parte, o me hubiera comprado una finca, estaría trabajando tranquila. En esos eventos, por ejemplo, que usted acaba de tocar de la persona, se desterró Ananías y salió él, pero su familia quedó en el lugar, en sus propiedades. No, lo que pasa es que ellos desvinculan la persona y todo su núcleo familiar. Ese es el error grave, porque es que si el error es con una persona, no hay que desvincular el resto de familia. Y eso lo dice en el reglamento. Pero no hay lo de expulsión, sanción se habla. Es decir que violaron los derechos humanos. Totalmente violados los derechos humanos, porque nosotros tras de desterrar a esa persona, le sacaron todos sus hijos y no los dejaban arrimar a ser parte de nada de la comunidad, eran todos afuera.
¿Quién? Por eso fue que él tuteló, él también hizo una acción de tutela y él ganó la tutela. ¿Y sus bienes? Y sus bienes estuvieron ahí y se lo devolvieron todos. Se lo devolvieron. ¿Y el señor vive o alguien de su familia? Sí, señor. Ah, no, Ananía ya falleció. Ananía falleció hace... en el 2009, creo que en 2009, 2010, falleció él, asesinado. Usted nos decía que había 9 familias mal llamadas de cerradas. Sí, señor. ¿La última familia en quién fueron ustedes o, quién, o quiénes fueron? Está Nelly Culma de Bucuara, está Suray Bucuara, Tomás Narváez, Fidel Yara, Agustín Urbano, Freddy Santos. Nosotros, que en cabeza de esta familia es el maestro Villo, Orlando Conde Viucha, esa somos Clemente Roca Matón, esas somos las 9 familias. ¿Tomás Narváez es hermano de Ananías? No, señor, primos. Un primo. Y con ustedes lo mismo, o sea, sale el cabeza y sale la familia. Nos sacaron a todos. A todos, porque nosotros ya en el resguardo habíamos hecho el ejercicio de estar el fundador y cada familia. Por ejemplo, yo tengo mi yerno, mi hija, que ya tiene sus niñas, entonces ella es otra familia. Entonces está ella, estamos el resto de hijos y los nietos, todos, y nos sacaron a todos hasta los bebés. Eso está pasando con estas personas. Hay una violación de derechos humanos muy fuerte. Una violación de derechos humanos muy fuerte porque, como Roque lo puede testificar, nosotros hemos utilizado hasta la emisora para denunciar ciertas amenazas. Cuando nos tenían que 2 sicarios siguiéndonos, nosotros no sabíamos, si no es porque uno de ellos mismos se emborracha y lo dice por ahí en algún sitio público. Y había alguien oyendo y dijo, oiga, venga, mire que ustedes están en este peligro, a ustedes les van a hacer esto, tienen un listado así, van a empezar con fulano. Son 3 primero y después vienen los otros. Y nosotros no sabíamos. Yo al hacer eso, mi reacción fue la emisora. Y yo no, la emisora y ahí se entera todo. ¿Y las comunidades que están allá respetan eso que usted tiene? O sea, esas parcelas, esa producción, ¿no? Pues es que no querían respetarme porque ahí me tumbaron 4 hectáreas de popochera de La Vega, de Isla de Río, donde nos entregaron ese lote. Me lo tumbaron, yo tengo fotos de ello, donde me tumbaron toda la platanera en producción, tenía unos racimos que producían así. Sacábamos el plátano y lo secábamos en popocho, porque como no los compraban muy barato, entonces lo secábamos, más bien la harina estaba valiendo, plátano seco. Entonces ellos se llenaron de envidia, dijo yo, que vendíamos la hoja y sacábamos el plátano. Entonces nos tumbaron la platanera, la dejaron toda a una altura de mil. Y todo eso fue denunciado y hay una demanda en fiscalía por eso. Esa persecución, ¿no? Del 2000, a finales del 2013, y eso por un cambio de directivos, prácticamente, por un cambio de directivos. Dijo, no, este directivo ya no está funcionando bien, no están haciendo las cosas bien. Entonces se montó un gobernador que tuvimos allí. Y no, el gobernador pues es buena gente y todo, ingenuo, pero cayó en la trampa de ellos. Porque por ejemplo hubo un hombre, un delito. Este hombre llegó y violó a una señora con 5 meses de embarazo. 4 hombres violaron y mataron un feto. El bebé se le murió y se lo llevaron preso. Y el gobernador que nosotros habíamos nombrado resulta que era el tío. Y fue y lo reclamó. Lo tenían en el Guamo y él lo reclamó. Volvió a la comunidad. Volvió a la comunidad. Y se quedó en impunidad. Yo. Una de las millonarias. Una de las millonarias. ¿La niña de la comunidad? Sí. Es la quinceañera de la comunidad. Es que ya no puedo con el peso de la plata. Ya está que me golpea la plata. Estoy grave, estoy en una situación muy dura. Bastante dura. Las enfermedades por un lado. ¿Ella todavía queda ahí en el resguardo? Y con sí, la comunidad por otro lado, acabándonos de rematar. Estamos bastante graves porque este gobernador que tenemos en estos momentos no hace nada
él le sirve el beneficio para él, para menos para nosotros. Habemos un grupo que nos desconoce porque no estamos con la mayoría de gente que mantienen haciendo maldades. No estoy de acuerdo, o no estás de acuerdo, nos sacan, porque no estamos de acuerdo con las maldades, a lo que ellos dicen y hablan. Entonces estamos por fuera de ellos, ustedes nos están desconociendo. En estos medios nos tienen aguantando hambre. Estamos aguantando hambre debido a que teníamos una parcela y la trabajamos. Nosotros la trabajamos para sobrevivir y nos la han quitado. Ya vamos para 4 años de estar en la pelea. No han hecho nada las autoridades competentes, ni llamado tribunal, ni llamado esto. Criminal. Nada. La OIS tampoco. No, señor. Y esto, ustedes nos dieron una, nos salió una tutela a favor de nosotros y en estos momentos no han cumplido, nos tienen sufriendo. Porque las tierras nos las quitaron, ese día casi me matan los hijos, me matan los nietos, por ir a no dejar meter máquinas para que nos preparara la parcela. Entonces ese día eso hubo de todo. Hubo piedra, hubo machete, hubo bala, hubo de todo, nos dieron ese día. Menos mal que mis hijos pues están buenos de las cosas, mis nietos corrieron, o si no me hubieran matado alguno allá. Porque íbamos a no dejar preparar la parcela, porque es que tenemos como 30 años de estar luchando. 30 años. Acabé mi juventud. Y hoy que estoy anciana, ya no puedo caminar. Mi marido tiene dando 80 años. Y ahora tenemos que irnos para dejarle la tierra al señor gobernador y a la mayoría de ellos, que hagan lo que quieran y nosotros nos tenemos que ir así. No. Entonces, pues, a mí me pensaron sacar. Y si no me iba, me echaban la gente. Le dije, echen todos los que quieran. Si me matan, aquí queda una familia. Todos no, los eché para afuera. Le dije, váyanse y déjenme a mí a ver si me van a matar. Ya ustedes saben quiénes son. A mi gente por fuera no me va a matar. Me matan los de acá, porque no les voy a dar paso a dejar mi casa sola, ni voy a dejar mis pedazos de tierra, que en una recuperación me los conseguí, recuperando, luchando para que nos dieran el pedacito de tierra para trabajar con mi familia. Y hoy no lo quitan. Pero ellos están tras de eso, sacarnos para ellos poder arrendar tranquilo, que nadie les diga nada. Ahí como nos tocó hueá, piedra y palo para también defendernos de otro grupo que nos metieron ahí, porque después de que nos entregaron a mí, que nos metieron otro grupo de unos llamados que... Incorados. Entonces, ese señor que estaba en ese entonces, Santo Marín, nos metió otro grupo ahí. Después de que nos entregaron la tierra, nos metieron otro grupo, entonces nos tocó que enfrentarnos a ellos para... Nosotros, como así que 24 años teníamos de estar luchando la tierra y llega el Corea y nos mete a otro grupo, pues entonces ahí volvió la pelotera. Hubieron varios muertos. Hubieron como unos 4 muertos ahí. Ahí perdió mi yerno, perdió un hijo y otra familia. ¿Por qué? Por hacernos un pedazo de tierra para rescatar lo de nuestros abuelos. Ese fue todo el hecho de... Ahora no tienen en cuenta eso. A mí no me conocen en el resguardo, que yo ya no soy la que ayudó a recuperar esa finca. Yo ya no hago parte de esa parte, de esa recuperación. ¿No me reconoce como fundadora? No, a mí no me reconocen. ¿Por qué? Porque no me he estado quieta, y es que no me voy a estar quieta. Como les he dicho, mire, ustedes para que me saquen de acá me sacarán muerta, porque yo viva no me voy. Doña Lili, acaben conmigo, si es que quieren. ¿Usted conoció al señor Ananías Narváez? Sí, señor. Uy. Con él estuvimos en esa operación del resguardo. ¿Él fue gobernador del resguardo? Sí, él fue parte de la directiva. ¿Por qué lo sacaron? ¿A él? Sí, señora. Pues como siempre, levantan un chisme a las personas que no lavan mucho con ellos, le levantan un chisme. A él le sacaron un chisme que robaba unos cachacos, que robó unos pollos, que hizo no sé cuántas cosas. Y así por lo regular, así es que la persona que le cogen odio no sabe qué decir de esa persona. Le ponen todo lo malo. Yo le dije la verdad, le dije, mire, a mí el único que de pronto me puede sacar sería el Estado. Ustedes no tienen nada, yo no tengo nada. Esto que poseemos acá, que estamos dentro de este territorio,
no es de usted ni es mío. Si el Estado algún día nos sacara, pues sí que puedo hacer. Con el Estado no puedo pelear. Me mató una enfermedad, tuve un cáncer, quedé por vida. ¿A quién estoy? Quedé por vida en cualquier momento. Llegó la hora mía. Pero quedan mis hijos, que están jóvenes, mis hijas, mis nietos. Mi marido, pues, está más de edad que yo todavía, todavía 80 años. Pues la división del grupo ya han venido a todos estos problemas debido a los arriendos que ellos hacen. ¿Por qué han venido todos estos problemas? Porque es que los señores arriendan y resulta que el que tienen ellos de arrendatario queda debiendo 200 millones y que es que todos tenemos que pagar. Y yo trabajando en mi parcela porque tengo que ir a pagar a ellos deuda, o la señora trabajando la parcela porque tiene que ir a pagar deuda a ellos. Hoy estamos aguantando hambre porque no tenemos de dónde echar mano. Tenía 3 hectáreas, una en cachaco, 2 en plátano y 1 en cachaco, y me llegaron y miré, pura maldad. Como no me dio, llegaron y me dieron bajito las matas de cachaco. Me dejaron eso. Había una cantidad de comida, de matas paridas, y todo eso se volvió. Mi marido se va a dar cuenta quiénes eran, pues no, todo el cabildo, todo el resguardo fue allá, esa gente que no nos quiere. Güey, eso más ligero, le daban rabia al verbo a él, eso más indignaban y le daban machete a la mata. Nos dejaron sin nada de comida. Conclusiones, jurisdicción indígena. Se puede concluir que el poder que ejercen los miembros de la comunidad indígena del Tambo determina su propia modalidad de gobierno, la cual no se rige a los parámetros de orden nacional, pese a que existen unas normas imperativas de orden constitucional que se deben garantizar. Se evidencia que en la realidad priman los usos y las costumbres de la comunidad para el ejercicio de la autoridad, pese a que han perdido gran parte de su identidad indígena. Existe una tensión en el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, pues pese a que acuden a formas legales para exigir el cumplimiento de sus derechos, no hay oportunidad en la atención por parte de las instancias legales involucradas. Los estamentos internos de la comunidad indígena posibilita el respeto por los principios y derechos del debido proceso. Sin embargo, en la realidad, la comunidad del Tambo no cumple con lo estipulado en su propio reglamento. Es necesario que el Estado y las autoridades indígenas propendan por desarrollar procesos articulados para mantener la unidad indígena, en pro de la conservación de su identidad, autonomía, usos, costumbres y jurisdicción.